Baser la semana pasada, lo digo porque viene al caso de la situación de precariedad que está viviendo un colectivo en la limpieza viaria de cerca de 150 trabajadores y trabajadoras de la ciudad de Linares. El lunes pasado nos comunicó la empresa que se iba a descolgar del convenio. Se iba a descolgar del convenio y automáticamente en nómina los trabajadores y trabajadoras están cobrando 200 euros menos. 200 euros menos van a cobrar trabajadores y trabajadoras que están cobrando 1.100 euros. Esto viene otra vez más a ahondar en la herida y en la necesidad de que Linares necesita urgentemente un cambio de paso. Hasta los trabajadores del servicio público están precarizados. Están muy precarizados. A Comisión Obrera ya ha puesto o están una denuncia por incumplimiento, por descuelgue de convenio. Vamos a intentar solucionarlo tanto en la calle como en la vía judicial. No es fácil, pero realmente quien tiene la clave para solucionar esto tiene nombre y apellido. Se llama Juan Fernández y alcalde de Linares. Nosotros lo estamos viendo en otros municipios. Nosotros animamos a que acuda a la manifestación y nos reuniremos con él, pero previamente lo que tiene que hacer Juan Fernández es arreglar la situación de los trabajadores de limpieza viaria, limpieza de mercado y colegio de dependencia. Que él está siendo conniviente, consentidor de que le sigan precarizando la vida a este colectivo. Y no está haciendo nada para ello. Comisión Obrera ha sido valiente, ha tenido su dosis de valentía y denunció la desigualdad salarial y la asimetría salarial que había dentro de la plantilla. Y él tiene que ser valiente también para coger a la empresa, como está haciendo Comisión Obrera, y obligarle a que no se reduzca el salario a este colectivo. Él, que está dentro de su ámbito de actuación y lo puede hacer perfectamente. Porque, entre otras cosas, hay un pliego de condiciones que se está incumpliendo. Y nosotros vamos a denunciar el incumplimiento del pliego de condiciones. Así que exigimos, aprovechamos que estamos Linares haciendo esta rueda de prensa, estamos en solidaridad con los 150 trabajadores y trabajadoras, que se le va a precarizar al 90% la vida aún más, que van a cobrar por debajo de 900 euros, que ya han cobrado esta nómina, la nómina de junio, muy por debajo, que seguiremos luchando tanto en la calle y también en el ámbito jurídico, pero que esto se soluciona con la intervención del ayuntamiento. Se soluciona en 48 horas si él quiere. Que empiece por ahí.